Hemos comenzado la Semana Santa el domingo pasado y la hemos comenzado con esta gran fiesta recordando la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que le llamamos el Domingo de Ramos. Y la vamos a terminar con la fiesta mayor de todos los cristianos, que es la Resurrección, la Pascua. Y en el medio estamos transitando esta Semana Santa, que hoy es día jueves. Este jueves, viernes y sábado, dentro de la Semana Santa, se le llama el trigo de la Pascua. Es lo esencial, es donde recibimos todo lo que nosotros necesitamos para la vida, lo que necesitamos como remedio para nuestro peregrinaje en este mundo. Por eso decimos que la fiesta de la Pascua es la más importante de todas, porque Jesús nos da hasta la vida. Hoy es este primer día del trigo de la Pascua, lo que llamamos el Jueves Santo o Jueves de la Cena del Señor. Jueves de la Cena del Señor. Hemos escuchado el relato del Evangelio, donde Jesús se reúne con sus discípulos y hay gestos, hay signos, hay símbolos que nos llaman poderosamente la atención. Y en este día, Jueves de la Cena del Señor, en esa cena recibimos tres regalos que hoy celebramos y que son los regalos más grandes que nos da el Señor. Digo, para que transitemos esta vida y caminemos. El primer regalo que Dios nos da es la misa, la Eucaristía, la comunión. Dice San Pablo en la segunda lectura que la noche en que se reunió con sus discípulos, él tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y lo mismo él hizo con la copa de vino, la bendijo y la dio. Y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban este mi sangre. Y agrega: hagan esto en conmemoración mía. Hacer esto, bendecir el pan, el vino y darlo de comer. Y es lo que hacemos a partir de esa cena del Señor, a partir de aquel primer Jueves Santo que hoy recordamos y revivimos. La Iglesia celebra la Eucaristía, celebra la misa. Por eso la misa es el lugar donde encontramos el alimento de la Eucaristía y de la Palabra, porque el Señor se entrega en el pan y en el vino, pero también en su Palabra, y lo recibimos nosotros como alimento.